Hola amigos de A Presión con Mr. Pitt, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición miércoles. ¿Estamos miércoles? Estamos miércoles, 8 de la noche con 45 minutos. Les cuento que Nacional de Montevideo empata 0-0 con Boca Juniors, partido que se juega por la Copa Libertadores de América. Y a propósito de Nacional y de fútbol uruguayo, Mauricio Larriera tiene todo arreglado para ser el nuevo técnico de Alianza Lima. Atención, que se decía que podía ser por un año y medio, es decir, por lo que resta de la temporada y para la próxima temporada en total, pero han arreglado de la siguiente manera: hasta el final del torneo y con opción a alargar la permanencia de Mauricio Larriera por toda la temporada 2024. Mauricio Larriera, que ayer lo hemos dicho, y esto es información, no es opinión, ¿no? Mauricio Larriera, que es un técnico que ganó el Campeonato Nacional del Fútbol Uruguayo, ganó la Supercopa Uruguaya con Peñarol, en una apuesta que en su momento hizo Pablo Bengoechea. Le fue bien con Defensor Sporting, con Racing de Uruguay, y dirigió en Qatar, además, Mauricio Larriera, uno de los técnicos uruguayos con pensamiento totalmente distinto, con una propuesta distinta a lo que normalmente se piensa o se tiene mapeado las propuestas en el fútbol uruguayo. Un técnico que trata de que sus equipos jueguen bien al fútbol y que sean ofensivos. Mauricio Larriera estaría llegando el sábado para hacerse cargo de Alianza Lima el día lunes, para asumir la conducción técnica el día lunes. Además, el sábado Alianza está enfrentando a UTC de Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva, seguramente con presencia de Mauricio Larriera en la tribuna. Repito, no es un desconocido para Alianza. No es un desconocido para Alianza, porque formó parte del equipo técnico de Gerardo Peluso, por lo tanto ya sabe lo que es trabajar en Alianza Lima. Gerardo Peluso, que estuvo la temporada de 2006-2007, campeón el año 2006 con Alianza Lima. Gerardo Peluso, y él integró el comando técnico ante la salida del profe Viera. Mauricio Larriera fue el reemplazo en el comando técnico de Gerardo Peluso. Fue también, trabajó con Gerardo Peluso en el fútbol paraguayo y además trabajó como asistente y fue compañero de Gustavo Roverano en el comando técnico de la selección paraguaya. Así es que es un técnico joven, digo joven, 52 años. Bueno, joven, ¿no? Yo también soy joven. O sea, pero si somos de la misma edad, hermano, o sea, ¿por qué él es joven y yo no soy joven? No jodan, porque yo no tengo pelo y él sí. Oye, bueno, yo me pongo pelo, yo aparezco de 35. Mauricio Larriera se ha convertido, falta la firma solamente, en el nuevo técnico de Alianza Lima. Un técnico, repito, ojalá que le alcance el tiempo para imponer sus ideas y su forma de jugar. Un técnico muy ofensivo y que le gusta jugar bien al fútbol. Prioriza el buen trato de balón. Golazo del Gut, pelado, el mejor amigo de Cobo. Entiendo que están hablando de Messi, que le acaba de hacer un gol a Pedro Galese en la MLS, ¿no? Por la MLS, ¿no? Carlitos Álvarez. ¿Por la qué? Por la League Cup, o sea, la Copa de la Liga. Háblame claro, pues, weón, la League Cup. La Copa de la Liga, weón. ¿Te crees pendejo, no? ¿Quieres hacer hora conmigo? La League Cup. La Copa de la Liga. Bueno, pero es la Copa de la Liga, pues, weón. Pero está en Estados Unidos. Cuando estés en Estados Unidos, dices la League Cup. Estás acá. Bueno, Messi, que le acaba de hacer un gol a Galese. Sinceramente, a mí poco y nada me interesa lo que haga Messi en la MLS. O sea, me interesa poco y nada lo que haga Messi en la MLS. ¿El mejor? Si tanto les interesa a ustedes ver la MLS, por favor, ponle ahí. No hay. ¿Qué? ¿Se ve en el circuito cerrado esa vaina o qué? ¿Apple TV? Obvio.
que este Apple, me estás hablando de manzana, ¿no? Claro, la manzana. O sea, la televisión manzana. Háblame claro, weón, no me hables en inglés a mí. ¡Oye, Apple, no! ¿Qué te pasa? Ya, que pongo el chef. Madre. ¿Y por qué no le pagas a Gareca con tus 20 sueldos? Dice Arismendi Gamboa. Porque no me da la gana, pues, hermano. No me da la gana. ¿Entiendes el inglés, pelado? No entiendo nada de inglés. Nada. Nada. Una vaina, no saber ni mierda de inglés, no. No. Alguna vez alguien me dijo en Estados Unidos, para... No. Y yo le dije, yes, al toque. Nada más. Oye, pelado, lo creo. ¿Cómo que odias a Messi? No odio a Messi, viejo, pero me interesa poco y nada la MLS. En serio, le digo. La puta madre, ya. Me importa poco y nada lo que se juega en Estados Unidos. Punto, a la mierda, ya. ¿Qué? ¿Tú crees que yo sigo la...? No me importa nada. No importa nada lo que pasa en Estados Unidos a mí. En serio, no importa nada. Pelado, ¿para cuándo la receta de tu poderosísimo tallarines verde sin sal? Víctor Eulogio. Para cuando me eliminen del gran chef, que ya falta poco. Tranquilo, ya falta poco. Todo el apoyo para el profe... ¿Qué? Para el profe Larreira, todos juntos rumbo al tri, arriba Alianza. Todos. Tamare, Carlos García. Entiendo que te has hueveado a la hora de escribir, ¿no? Porque yo esas huevas no leo, en serio. 0-0 Nacional Boca. Ahora no defiendes a Chicho, ¿no, pelado franelero? Yo no defiendo a nadie, repito. Yo no defiendo a nadie. En su momento, cuando yo respaldé no defender, yo respaldé porque los números lo avalaban. Y porque se le notaba un tipo con autoridad y se notaba el grupo fuerte. Lo voy a repetir, ¿ya? Lo voy a repetir. Y tan convencido estoy de lo que digo, que ustedes lo van a encontrar en otros capítulos de Apresión con las mismas palabras, con los mismos gestos. Respaldé a Chicho en su momento porque se le veía fuerte, se le veía sólido, ¿ok? Y al grupo se le veía parado. Pero después ya parecía cualquier cosa, mejor. Cualquier cosa. Y su Waterloo fue hacer ingresar a Andrade faltando 2 minutos para que termine un partido. O sea, eso no... Y un tipo que estaba mal. Y ayer Andrade con su versión dio a entender pues que... O sea, Andrade con la versión que da ayer en redes sociales deja mal parado a todo el mundo. O sea, si el tipo estaba roto, ¿cómo un técnico lo hace jugar? Lo hace ingresar. Eso no entendí yo, en serio no entendí. Entonces, respaldé, sí, lo respaldé, por supuesto. Campeón de clausura, campeón nacional, ganador de la apertura, triunfazo en Asunción ante Libertad, rompió una racha maldita. Al tipo se le notaba fuerte, tomaba decisiones con autoridad, pero de pronto, en algún momento se notaba que ya no era el líder del grupo. Ya jugadores que escogían partidos... ¿No? Entonces ya se notaba cosas que no estaban bien. Entonces, ¿cómo voy a respaldar eso? Cuando yo veo las cosas bien, respaldo. Y cuando no, no. Así es el fútbol. El fútbol se opina con la foto del momento. No se opina con lo que podría ser mañana. No, hermano, lo importante es lo que pasa, no lo que puede pasar, ¿no? O lo que pasó ayer. Lo importante es lo que pasa en este momento. Esto es lo importante. No lo que podría pasar. ¿Cómo analizas algo que nunca pasó? ¿Cómo analizas? Tú tienes que analizar lo que pasa. Pero uno puede decir, no, dentro de 2 fechas ganará. O dentro de 5 fechas ganará. O de repente el otro año ganará. No, viejo. El fútbol es ahora, el fútbol es hoy. En el fútbol o ganas o pierdes. Y si no ganas de manera consecutiva, y si no lideras de manera permanente un grupo, te tienes que ir. Eso en el fútbol es así, en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. ¿Qué se sorprenden? A ver, Mr. Bombastic, un saludo para mi prima Erika. A ver. Es que siempre hay que tener su pausa, ¿no? Porque ahí es Eri caga lindo, ¿no? Yo no sé si tu prima caga lindo, ¿me entiendes? Yo no sé. Ah, o sea, tú sí hubieses caído. Ah, así. Qué penita, Hachiri. Caíste, Hachiri. ¿Por qué no lo lees? Está concentrada en su dibujo. Ya, a ver.
Mister, ya que chucha, usted sea el nuevo entrenador de la selección. ¿Qué pasó con la selección? ¿Qué, lo sacaron Reynoso o qué? Bueno. Piti. Piti. Están jodiendo. Piti, ¿es verdad que te choreaste espada Pit y lo estás rematando en Mercado Libre? Tan pendejo eres. Pedro Gutiérrez. A ver, algunas precisiones. Piti me dice... o me decía Ale mientras yo estuve en el Gran Chef. Mientras estuve. Después, jamás me chorearía algo. En mi vida me choreé algo. Nunca me choreé nada. Puta, yo recién me enteré que ese cuchillo está como mil y pico de soles, ¿no? ¿Qué? No, yo, o sea, no tengo nada en contra de Royal Prestige, que es la marca de... Pero le rompió la punta. ¿Qué? Al cuchillo le rompí la punta. No. Jamás le rompí la punta. Pero si no tiene punta. Doblé la punta. Es decir, Espadapit tiene la dupla. Tiene la punta doblada. Fiel cuchillo de Mr. Pit, obviamente. Mister, lo presentarán en el estadio. Confirma, Jesús Ortiz Morales. Ah, no tengo la información. No tengo la información. De que va a estar en el estadio, seguro. El Gonzo, pelado, ¿cómo somos mañana para el aniversario? ¿A dónde caigo? Bueno, yo no tengo mayor información respecto al aniversario. Es un tema que lo está trabajando absolutamente Carlitos Álvarez. Bueno, no me parece raro que el señor Álvarez haya decidido que mañana sea un día normal. Qué mala gestión, ¿eh? Pésima gestión. Un abrazo para el Gonzo y para su mamá. A ver. Sí, un abrazo para la mamá del Gonzo. Pero de verdad, Gonzo, tú sabes que a tu mamá le he mandado su saludo. Lo que pasa es que el Gonzo me escribió cuando yo estaba en... hace unos días, cuando yo estaba en el Gran Chef, y me pidió un saludo para su mamá. ¿Así sabes quién es el Gonzo? Sí, sé quién es el Gonzo. Y bueno, le mandé un saludo para su mamá. ¿No? Sí. Mientras estaba cortando... Oyuquito. A ver, Mariana Rojas, ¿cómo que mientras estuve? Ya fue eliminada. Bueno, Marianita, yo no puedo spoilear. ¿Cómo es? Oh. Spoilear es adelantar, ¿no? ¿Por qué no dicen adelantar? ¿Por qué me dicen spoilear? Es que spoilear es el término, bueno. No, ¿y quién lo dice? Está spoileando una escena. Bueno, Marianita Rojas, en algún momento me tenía que ir. No. En algún momento me tenía que ir. ¡Espadapit!, dice Renzo Manrique. Bueno, ya está acá el genio Franz, que va a tener que hacer algo con Espadapit. A ver. Va a tener que hacer algo con Espadapit. Por si. A ver. ¿Qué? Tú sí sabes cómo hacer feliz, dice Agustín Lozano Oficial. Agustín, ni en tu sueño. Sí, ya vi la foto. A ver, Mr. P, saludos de Ontario, Canadá, Toronto, Grone, lo sigue siempre. Siempre vemos la League Cup aquí. Te mando un abrazo, Barnaby. No, usted dijo sí, Marianita, pero ¿qué va a hacer? Mariana, uno quiere ganar siempre. De que llegué hasta las últimas instancias, o de que voy a llegar, eso voy a intentar llegar. Pero, Marianita, tú sigue peleando. De repente, tantas veces que ven, de repente cambia y sigo. No lo sé. Pelado, o sea que ahora te votas porque no estás en noche de eliminación. Te crees el mejor chef del planeta, Alan R. ¿No? ¿Quién está en noche de eliminación hoy? Jesús Neira, Katia Palma y Natalia Salas. Hoy se va uno. Bueno, Katia es favorita. ¿No? Katia es una de las favoritas. No, Jesús Neira, papá. Bueno, Jesús Neira porque te lo... porque te gusta, ¿no? Porque... Bueno, también se puede quedar, ¿no? Se podría quedar. Espadapit en la intro o nos vamos, dice... Gerhust Roque. Espadapit, la verdad que no, mi cuchillo... Yo con ese cuchillo, Mister, le hicieron parar el cuchillo, Sant 1.
No, Espada Pit, puta, la verdad que... Puta, mira, con Espada Pit pelaba la cebolla, pelaba el pepino, pelaba la manzana cuando me tocó, pelaba la papa, puta, abría latas, echaba ajo, probaba, o sea, cuando había que probar sazón, metía la puntita y... Lenguazo. O sea, Espadapit, puta, Espadapit, lo voy a extrañar, Espadapit. Oye, pelado, ¿por qué chucha me has doblado la ñata? Dice Espadapit oficial. Porque no me avisaste que eras débil, pez huevón. No me dijiste, papá, puta, tengo filo, pero soy débil. O sea, puta, yo toda mi vida he abierto latas con... ¡Ah! Miren, primero y puta, agarré Espadapit. Y puta, se dobló, ¿eh? Está mal. Pelado, este año campeonamos, lo firmo. Johan Smith. Bueno, no sé, espero que seas hincha de Alianza, Johan. Espero que seas hincha de Alianza. Pensé que iba a venir un técnico de prestigio, dice Carlos Onofre. Bueno, no te asegura nada que traigas un técnico viejo, experimentado. Igual Mauricio Larrier es uno de los técnicos... con mucha proyección en el fútbol uruguayo. Ojo con eso. Mister Puy, buenas noches, saludos desde Villa María del Triunfo. Un abrazo para Juan Carlos Angulo. El hombre que te puede... Que te puede llevar el producto a tu casa, digo, porque trabaja en delivery. Él trabaja en delivery. Sí. ¿Te han mandado un libro? ¿Me han mandado un libro? Pelado, igual que yo. ¿Qué prometes si ganas el Gran Chef? Raúl Alejandro Ruiz. ¿Qué prometo si gano el Gran Chef? No, ¿qué voy a prometer, hermano? Al contrario. Ustedes deberían prometerme a mí. ¿Cómo que eliminado? ¿No que eras un animal competitivo? Claro que soy un animal competitivo. Pregúntale a tu... ¡Olé! A ver. Un abrazo y un agradecimiento a Jorge Moreno. Jorge Moreno... Que... Sí, sí, claro. Que trabajó en... En el comercio, ¿no trabajó nunca en el Bocón? ¿Nunca? No, pero Jorge Moreno sí, sí lo conozco, sí, claro que lo conozco a Jorge Moreno. Claro, que le gusta mucho la historia. Claro, acá está Jorge Moreno. Jorge Moreno, tremendo. Ajá. Claro, ahí está, trabajó en el Gráfico Perú. Claro que sí. Acá está, tremendo, ¿eh? Rojo y blanco, Perú en las eliminatorias, 1957-2022. Jorge Moreno Peña. ¿Qué? Lo primero que hago es abrir el libro y mirar lo que dice acá. A ver, DJ Boquio. DJ Boquio, mira. A ver, DJ Boquio. Miren, lo primero que abro y mira lo que... O sea, yo no estoy mintiendo. ¿Ya lo viste? Miren. El salto del tigre. Jorge, ¿tú me estás tomando el pelo o qué? Ya te he dicho que el salto del tigre no es una pose. El salto del tigre en el sexo es una acrobacia que no siempre, puta, no siempre es exitosa. No siempre termina bien. A veces fallas y terminas como Espadapit, con la punta doblada. Entonces no es una pose, es una acrobacia. Más que una pose. A ver, pero bueno, ya. A ver. ¿Qué? A ver. Otra vez. No, yo no. Acá. Feos versus bonitos. Bueno, no pensé que te ibas a ocupar tanto de mí, hermano, en el libro. Pero bueno, gracias Jorge Moreno, de verdad. Repasa la historia de las eliminatorias entre 1957 y 2022.
En la portada está Osvaldo Cachito Ramírez, héroe de la clasificación de Perú para México 70. Está Juan Carlos Oblitas, Guillermo La Rosa abrazándose con Héctor Chumpitaz y Paolo Guerrero. A ver, las cuatro clasificaciones por mérito propio, ¿no? Cachito Ramírez para México 70, Juan Carlos Oblitas para 1978, Guillermo La Rosa y Héctor Chumpitaz para España 82 y Paolo Guerrero para el Mundial de Rusia 2018. Cachito, sí, digamos que sí. Y yo creo que para Argentina 78, yo creo que es yo creo que puede ser el Cholo Sotil, ¿no? Julio Meléndez. Pero bueno, él pone el rostro de Argentina 78, Juan Carlos Oblitas. Y para España 82, el abrazo de Guillermo La Rosa con Héctor Chumpitaz, sí, ¿no? Capitán de América y el hombre de los goles importantes. Gol en el Campín, gol en el Centenario, está bien. Me quedó la duda, digo, no tengo nada en contra de nadie, ¿no? Pero me quedó la duda si el personaje o el jugador más importante para Argentina 78, ¿cuál es el rostro de Perú para Argentina 78? No sé. A ver, pero para la liguilla en Cali, ¿no? La liguilla en Cali, Perú pierde con Brasil 1-0 y le gana a Bolivia 5-0. Goles de Teófilo, goles de José Velázquez, goles de Percy Rojas, ¿no? Pero bueno, eso no está en discusión, simplemente es una anécdota. Gracias a Jorge Moreno Peña, toda la suerte del caso, hermano, presentando su primer libro, Rojo y Blanco. Muy bien, un abrazo para Jorge Moreno. Este libro lo pueden buscar a través de las redes sociales, ¿no? O hay una librería específica donde se pueda vender. A ver, Editorial Artífice, ¿no? El libro de Jorge Moreno Peña. Gracias, Jorge Moreno, el libro está bueno, de verdad. Todas las campañas desde 1957. Sí, acá está. Muy bien. Bueno, gracias a Jorge Moreno por el libro. Bueno, a ver, sigamos con la gente. 9 de la noche con 7 minutos. A ver, pelado, no sea fintoso. Esa revista es un Kama Sutra y seguro hay páginas que están melosas porque Ají Causa la estuvo leyendo primero. Víctor Dávila, no, Ají Causa, que es Angelo Caballero, ya no está. Ya se fue. A ver, sí o sí viene el uruguayo Mr. Mermelero, Cristo Tueros Batalla, sí, ya está prácticamente cerrado, no hay otra opción. Viene Mauricio Larriera, técnico para Alianza Lima. Pelao, oye, ve mi hermanita a ver Barbie y te vi en primera fila sentado con tu terno rosado y tu bombombum en la boca. Choclito oficial. Te crees pendejo, Choclito, ¿no? Te voy a pisar, enano de mierda. Ay, coche. Se registra una baja de audiencia en Latina en estos momentos. Ahora vas a decir que es porque no estás ahorita, pelado, sobatrolas. Ya, pero es verdad. O sea, a ver, muchachos. Cuando yo dejé de aparecer, la sintonía baja. Sí. Es verdad. A ver, señorita Hatsiri, ¿por qué usted no está allá viendo el Gran Chef? No, porque estoy concentrada viendo usted. Yo solo veo los programas donde aparece. Gracias, Diego. Pues, pero es verdad. A ver. No. Respeten a Diego Ibocchio. Respeten a Diego Ibocchio. A ver. Gracias, Jarnaim. A ver, pelado, aquí tengo una espada para que la dobles y te encariñes. Neymar Junior oficial. Dile a tu hermana también que acá tiene una. Buenas noches, mister. Sería bravazo si tienes un espacio en Apresión para que hables de historias de fútbol. O qué fecha pasó algo, un día como hoy, etcétera. Saludos, Marco Aguilar. Sí, pronto. Pero creo que no lo vamos a hacer por acá. Porque cuando yo ingreso al Gran Chef, Carlitos Álvarez, habían dos proyectos que
han quedado en stand-by. Uno que es un tipo a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Donde voy a recorrer todos los chongos de Lima, ¿no? Pero es verdad. Es verdad. Voy a ir con Neri, con DJ Bocchio, que es el que va a tocar la trompeta. Perdón, el que va a tocar el órgano en cada chongo. Es el que va a musicalizar las visitas a los chongos. DJ Bocchio. Y bueno, Neri va a ser una especie de Mr. Pete joven. ¿No? Sí. O sea, yo voy a recorrer los sitios, ¿no? Incluida la iglesia esa famosa que te conté. Y Neri va a recrear todas esas experiencias. Entonces, ese proyecto estaba está en stand-by. Y el otro proyecto era Olla a Presión, que ya estaba encaminado. Ya está. Y esos proyectos van. Así que el programa que tiene que ver con la historia del fútbol y las crónicas y los recuerdos, las remembranzas, lo que ustedes quieran, eso va a salir por Mr. Pete Channel. Porque aquí ya prácticamente está quedando el corto del tiempo, además que acá se viene un reality de baile. Se va a venir un reality. Y además se viene un programa de Dota. De Dota, sí. O sea, ya prácticamente la programación en Apresión ya está copada. A ver, Mister, buenas noches, recién me conecto. Es verdad que mi alianza ya tiene director técnico. Gracias por hacer este programa. Nos da ánimo a los que no tenemos talento para intentar hacer no, relleno guachano. ¿Cómo? Mi hermano, lo peor que puede decir un guachano es que no tiene talento. ¿Ok? Yo soy mitad huachano, mitad limeño. Por eso que ustedes me ven con cara de salchicha. Ahora ustedes me dirán, ¿dónde está la salchicha? Bueno, igual te la vas a comer o esa por mierda. Aprovecho, Jaime. Así que, mi hermano, por supuesto que tienes talento. Lo que falta es atrevimiento. Pero todos tienen talento. O sea, todos tienen talento, pero falta atrevimiento para hacer las cosas. A mí lo que menos me falta es atrevimiento. Soy un atrevido de la puta madre desde que nací. Por eso yo siempre digo, ¿no? Yo no nací hijo, yo nací padre. Yo no nací hijo, nací padre. Nací padre y nací casi esposo. Y sí, porque desde que nací me convertí en el padre de mis hermanos y en el esposo de mi madre. Así nací y así crecí. Por eso yo tenía 13 años y parecía el mayor de mis hermanos. Parecía mayor de edad. Mister, ¿vio su cómic? Claro, Alonso Quispe. Por supuesto que vi el cómic, que está espectacular, está de puta madre. Gracias a Franz, que está acá. Ahí está. Gracias, Franz. Gracias, de verdad. No, en serio, sí. Gracias, Franz, de verdad, te pasaste, de verdad. Sí. Bien, Franz. Bien. Ahí está. Mira. El terror de Mr. Pete. Vas a caer pelado. Me la vas a pagar. Tus minutos están pelados, Mr. Contados. Sí, perfecto. Franz ha entendido todo del programa, ¿no? Que la gente sí, que la gente un poco habla así, utiliza ese tipo de lenguaje, ¿no? Gracias, Franz, de verdad. Gracias. Ahora, Franz me estaba hablando que quiere mi autorización para hacer un cómic porno. O sea, no, pero no, Franz, por favor. Por favor, Franz. O sea, eso traería como consecuencia de que tú me tengas que ver desnudo, ¿no? O me tengas que ver en acción. Entonces eso sí va a ser un poquito complicado, porque el que va a estar pagando pato va a ser Haji. Entonces, bueno, vas a tener que dibujarlo a Haji en posición pollito tomando agua. Ajá, muy bien. Sí. A ver, bueno, gracias a Franz y gracias a todos los que me están diciendo de que el cómic está buenazo. A ver, seguimos con la gente. ¿Qué? Pero no tienes el cuerpo así, pelado. ¿Y a ti qué chucha te importa, de sapo de mierda?
muy grande, le dibujaron el paquete, pelado manicero. Igual tu hermana se lo come, Lucho. A su hermana Lucha. Oye, 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 ja, 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 dice Jordi Martínez Zabaleta. Bueno, ¿cómo va este? Pero ¿por qué el odio a Juan Carlos Oblitas, David López? No hay ningún odio. Juan Carlos Oblitas es mi amigo. Pero a ver, para Argentina 78, Quiroga fue fundamental. Quiroga fue fundamental para Argentina 78. Meléndez jugó una eliminatoria de puta madre. Muñante hizo un gol clave en Santiago, ante Chile. Percy Rojas atravesaba por su mejor momento. Hugo Sotil la rompió. El Cholo la rompe contra Chile en Lima. Juan Carlos Solita, sí, figurón. Figurón Juan Carlos Solita. Pero no sé si fue el rostro. No sé. Pero bueno, es una opinión. Es simplemente una opinión. Pelao, ¿verdad que eres el creador de la frase "me la como toda"? Eduardo Ramírez. Sí, sí, sí. Pregúntale a tu. Pregúntale a ella si me la comí toda. Pelao, ¿en el cómic también se te quema la sopa? En el cómic no cocino, pendejazo. Walter Fernández y Zahir. A ver, a ver, a ver. Todo puede pasar. Sí, yo sé que en el cómic todo puede pasar. Mister G, ya pues, puta madre, ya desde que empieza con esa vaina, ya pues. Oye, puta, ¿ustedes de verdad creen que yo soy un tipo que se pueda comparar con alguien? Yo soy único, viejo. Yo soy único, papá. Yo soy único. Es más, yo les voy a decir algo. Ustedes en televisión me ven arreglado, ¿no? Pero en persona soy mejor, weón. En persona soy mejor. A ver, usted que ha estado presente en los mayores eventos deportivos de fútbol a lo largo de su prestigiosa trayectoria como narrador y periodista, le consulto. ¿Usted ya fue al circo Esto es Guerra? ¿Qué voy a ir al circo Esto es Guerra? Oh. Ah, a propósito de estafas. A propósito de estafas. Saúl González Leiva, a propósito de estafas. Bueno, porque es que, o sea, un circo es para ver trapecistas, metidos equilibristas, putas ciclistas, circenses, ¿me entiendes? Que manejan una rueda sobre una soga. Oye, ¿qué? ¿Van a ver circo de Esto es Guerra? ¿Circo? ¿Existe el circo de Esto es Guerra? ¿Existe el circo de Esto es Guerra? O sea, ¿quién es el payaso mayor en ese circo? O sea, ¿quiénes serían los payasos en ese circo? ¿O quién sería el trapecista? ¿Quién queda colgado del trapecio en ese circo? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, no jodan, en serio no jodan. Ya, bueno, a propósito, a ver. Muchachos, hace unas semanas me referí a un tema porque me habían mandado algunos mensajes. Y dije bien claro, disculpa, mi hermano, me dijiste no toques mi nombre. No lo voy a hacer, pero así, me voy a expresar de esta manera para que entiendan. Hay que ser bien huevón en estos tiempos para creer, y lo dije en su momento, no tengo ninguna cuenta de apuestas, ningún grupo de Telegram, no sean huevones, ni siquiera les voy a decir sanos, no sean huevones, en serio, no existe. No existe, lo he dicho acá. O sea, hay que ser bien, hay que ser un huevonazo de aquellos, ¿no? Para entregarle tu plata a una determinada cuenta porque vas a recibir el dato exacto de un partido de fútbol, ¿no? Y me escriben, Mr. Pete, ustedes no jodan, en serio no jodan. No seamos huevones, no existe, no tengo cuenta de apuestas, ¿ok? No existe. Si ustedes siguen o le meten plata, los huevones son ustedes. En serio, se los digo así en crudo. No seamos huevones. O sea, no regalen su plata. Y después me están escribiendo, Mr. Pinta, cuenta suya, puta, le. No jodas. Hay que ser bien huevón e irresponsable para después decirme, puta, usé la plata de tal cosa. O sea, muchachos, no existe ninguna cuenta, y si ustedes ven una cuenta, denúncienla. Nosotros ya hemos hecho, pero parece que no da resultados. Y le digo desde aquí a la gente que maneja las redes,
a la gente que maneja las redes en Argentina, a ver si hacen un post, ¿no?, explicando, porque ya, muchachos, no seamos huevones, ¿ok? No seamos huevones. No existe una cuenta ni de apresión, ni de Peter Arévalo, ni de Mr. Pitt, ninguna cuenta de apuesta. No sean giles, no sean huevones, no se dejen estafar. ¿Ok? Ya están avisados. Después, no, que le metí... Tu problema, viejo. Tu problema. Tu problema. Y ahora aquí me devuelve mi plata, mierda. Bueno, hermano, ¿quién te manda a meter plata, mejor? O sea... Me escribió un muchacho, mister, puta, me han hecho esta vaina, puta, disculpe, me da vergüenza, papá, ya no diga mi nombre, no digo tu nombre, pero puta, hay que ser bien huevón, hermano, para darla, para entregar la plata de esa manera. Puta, por lo menos dime, a ver, por lo menos hazme una videollamada para ver si soy yo. No, no, chicas, por favor, ustedes no. Ustedes no, ustedes no. Ustedes no. Tranquila, tranquila, ustedes no. Hay que ser bien pit para unirse a ese grupo. Jeff LP. Buena es que la que te vas a comer o esa primera. Mister Sistema, ¿para cuándo qué? Lucano. Circo de aprisión. Puede ser. ¿Para cuándo el circo de aprisión será? Puta, ¿cómo te cagaron? A ti te agarraron a la fuerza con ese corte de pelo, ¿no? No me imagino el circo de aprisión, neuromata. Pelado, en el cómic también existe Mr. G, José Blas. Es el villano. Perdón. Tampoco... ¿Tú crees que este señor artista, este muchacho talentoso, va a perder su tiempo? ¿En serio crees? ¿En serio crees? Escúchame. Si este talentoso artista de los cómics... Está dedicándole su tiempo a Mr. Pitt, es porque sabe que Mr. Pitt es Mr. Pitt. O sea, no va a perder su tiempo en otras cosas. Mister, se va a Katia, puta madre, sí. ¿Qué? ¿Ya está allá? No. Mr. Telegram, ¿entonces no entra ese link? No, Rata Noel, no. No. No, viejo, puta madre, no. Ya, ¿pero eres o no eres? Pregúntale a tu hermana si soy o no soy. Ya no le preguntes a tu hermana, ya. No le preguntes a tu hermana. A la prima. Uy, ¿de cuándo que ha agarrado tanto protagonismo este huevón, ah? ¿Ya le gustó? ¿Quiere salir en cámara? Puta, si quieres puedes salir en cámara, pero como agraviado, ¿eh? Muchachos, BetSafe nos trae una super cuotaza con las apuestas extremas para el encuentro de mañana entre Ñublense versus Liga Deportiva Universitario. Que ese partido sí me interesa, ¿no? Ese partido sí me interesa. Por ejemplo, si Paolo Guerrero es elegido como el mejor jugador de partido, paga 5 veces tu apuesta. Y si el depredador anota un doblete, BetSafe te da una cuotaza de 20 para tu bolsillo. Aprovecha estas cuotazas y gánate unas ricas fichitas para que empieces a consentir de lo lindo a tus engreídas. ¿Y tú qué dices? ¿Apostamos? ¡Gracias, Betsy! Gracias a BetSafe. Carlitos, Gonzalo. Fíjate, bueno, no sé. A ver, no lo he escuchado. Ah, chame hermano, cuídate. A ver, carajo. ¿Sí? ¿Te digo a ti? No. ¿A ti también? Bueno, te lo mando. Te lo mando porque yo estoy en vivo. Chao, Hachiri. Bueno, a ver, seguimos con la gente. 9 de la noche con... Pero compre 5 boletos del circo de apresión, Mr. Guachano. Romain Pierre Martin. Pero compré 5 boletos, dirá, compré. No, compre, no sé. No entendí. Glenn Solano, Mr. Gol de Messi a Galese por primera vez. Glenn Solano, sí, Glenn. Discúlpame, gracias por el dato. Sí, no le había hecho gol a Galese con la camiseta de la selección argentina.
Pero bueno, la verdad ya me expresé acerca de lo que puede hacer Messi en la MLS. Messi está de vacaciones en la MLS. A ver, hola, mister, buenas noches. ¿Usted se va a hacer cargo de los 3.000 soles que aposté? Gracias de antemano. Davo Castañeda. Quisiera, viejo, pero bueno. No, no puedes caer tan. Pelado, devuelve mi 200 lucas. No, mi 2.000 lucas, dice Pablito de los Backyard, digamos. Ya, pues, Pablito. O sea, le hace la cagada al pirata y ahora quieres hacerme la cagada a mí. Hablando de estafas, mister, ¿cuándo sale hoy a presión? Ya pronto. Ya con tiempo sale pronto. Ya con tiempo sale pronto. Ya sale. Podríamos traernos algún jurado, ¿no? Podríamos traernos algún jurado, Carlitos Álvarez. Yo creo que sí. Pelao anti-Messi, dice Reportero Crema. Reportero Crema, malagradecido. Mister Poto, ¿y ahora cómo recupero los terrenos de mi traca? Giga Chat. Puta madre. No sé, hermano, ¿qué mierda has hecho con los terrenos de tu traca? No sé, pelado, pero con algo me vas a tener que pagar. Ajusta nomás, papá Redmine oficial. Seguimos, a ver. Pucha, me preocupa que mi amiga Katia Palma... Bueno, es que, muchachos, un error te cuesta la eliminación. Mr. P, no reniegue y hable de los boletines del 34. Ronnie Paucar, ya sabe. Ya sabe lo que pasó con el 34, hermano. Ya está. Gracias por tu super fija de que Katia ha ganado el Gran Chef, pelado. Me cagaste la vida. Salmón Momón. Bueno, para mí Katia era favorita. Pero hay veces que cometes un error y bueno, ya está. ¿Qué? Se va la Katia pelado y dice, ¿qué? ¿Pero acá no está en vivo? ¿Acaso está en vivo? Katia Palma se va, creo, pelado. Luis Ángel Álvarez. Ah, bueno, es que acá ellos han visto los comentarios de los jurados en el comedor. Yo no puedo ver, yo no estoy viendo. Apenas puedo ver algo del televisor en el fondo, en el otro estudio. Sí, este es un mega estudio, ¿me entiendes? O sea, el estudio de estudio fútbol está más o menos a 80 metros de distancia. Entonces yo, por eso ustedes me ven así siempre. Me ven así siempre, ¿no? Porque es lejísimos. Y el señor Carlos Álvarez está puta, ni se imagina. Yo no... Sí. El señor Carlos Álvarez se compró un tico, ¿no? Descapotado, y con ese tico se traslada por todos los estudios de Apresión. Está un rato en Apresión Radio, de ahí viene, como pendejo manejando su tico, descapotado, se estaciona acá, ¿no? Frente a presión con Mr. Pitt. Y de ahí se va, no sé, porque no diviso en la oscuridad con quién está. Veo una sombra, ¿sí? Veo una sombra que parece un murciélago, porque no sé qué cosa le está haciendo en el cuello al señor al señor Carlos Álvarez. Ah, no, es Haji. Es Haji. Está coordinando todo para mañana. Pero yo no sé por qué Haji coordina así con el señor Álvarez. A ver, bien que te alegras que se vaya, pelado. Todo es parte de tu plan, Junior Ramos. ¿Qué plan, hermano? Ahí nadie tiene plan, viejo. Nadie tiene plan. El fantamita de la B oficial, ya, pelado. Pero ¿cuándo traes a tu agarre la Fuller? Dice, no. Le mando un beso a Fuller. No. No, no hablen así, muchachos. Es mi amiga y todo es parte de la televisión. A ver. ¿Qué, pelado, en serio? Hablando de tu equipo. Equipo, cuando está jugando el World, está madre. La me entro con. Me chupo un huevo lo que haga Messi en la MLS. Que no es la MLS. Bueno, igual, weón, la misma vaina. Goku. Además, no estoy hablando aquí. Yo no estoy hablando de mi equipo. ¿En qué momento estoy hablando de mi equipo? ¡No, Katia! ¡No! ¡Vete tú, pelado! ¡Ahí ya no se le quemaba el arroz! Casino Black de fresa oficial. Con la foto de Alejandro Godos. ¿Qué error cometió Katia? A ver, mister, buenas noches. Saludos desde Santiago de Chile. Extrañando el programa. En la Cato no puedo usar celular. Los profes son estrictos y te expulsan de clase al que ven con celular. Saludos. Estoy de vaca, huevón, dice Denis González. ¡Ah, Denis! Un abrazo para Denis González, fiel admirador de Danielita Butrón.
Un abrazo para Deni González, claro, Deni González. ¿Dónde está en Chile? En Chile, en Chile, en Chile. En Chile. Deni González, sí, o sea, en Chile como en Perú el apellido González es muy popular, muy común, muchos González en Perú y en Chile. Yo soy Peter Arévalo González, por eso digo que soy medio chileno, medio peruano. A ver, J. Torres, 1987. Mister, ¿cuándo va a Occidente? Lateral Sur, se le extraña, saludos. Un abrazo para J. Torres, 1987. No, vamos a ver el desenlace final, no juegas, Carlos. Quiero ver si se va mi amiga Katia Palma. Sería una sorpresa total que se vaya Katia Palma. Mi hermano J. Torres, 1987, es aquel que sale en la foto cuando yo parece que le estoy mirando el caucau, que se lo quiero comer. Hay una foto donde yo estoy, ¿no? Y él está comiendo su caucau y la gente piensa que yo le voy a quitar su caucau. No. Jamás haría eso. Axel Leiva, Mr. 50 polvos en 50 minutos. ¿Para cuándo el circo de presión? Quiero ver a Gil Panza caminando en la cuerda floja, dice Axel Leiva. Llegó el momento de la puta madre. Llegó el momento de la definición. Pedido a Latina de Katia por Mr. Pitt. ¿Qué? Pedido a Latina. Pedido a Latina de Katia por Mr. Pitt. ¡Ah! Quieren que Katia continúe y que yo me vaya. Pero si yo no estoy ahí ahorita en la noche de eliminación. Yo me voy a ir cuando me toque estar en eliminación. Pero ahora no estoy. A ver, oye, Nelly dice que hace rato está esperando que le invites a presión. Haz lo posible, pelado. Gerhust Roque. ¿Quién? Nelly. ¿De acá? Sí. Bueno, yo no lo escuché, además nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo. A ver. ¿Quién se salva, Carlitos Álvarez? Natalia. ¡Salvó Natalia Salas! Y está entre Jesús y Katia. Bueno, Katia era capa, ¿no? Bueno, Katia es capa. Pero bueno, así es, muchachos. A veces cometes un error, te olvidas de un ingrediente. Katia está en esta situación porque encontraron dos espinas en su chicharrón de pescado. O sea, puta. Y a veces limpiar el pescado es jodido. Se te escapa algo. A mí, haciendo la bomba de pollo, puta, traté de sacar, lo deshuesé y todo, puta, un cartílago de mierda se me metió ahí. O sea, pasa, pues hermano, estás con el tiempo y todo, está bien. Pasa y pasa. Puta madre. Se salvó Natalia, dice Jaime Espinosa. Se ve, la verdad que se ve lejísimo, ¿sabes? Lejísimo. Yo veo ahí una sombra negra. Ah, no, es Macías. Pelado, no te hagas, tú eres parte del plan. Casino Black de Fresa Oficial. Ya te leí, güey, no jodas. Vuela alto, Katia. Estos están adelantados, ¿qué? Pablito de los Backyardigans. Puta, no veo un carajo. Está muy lejos ese. Y eso que es un pantallón, ¿ah? ¿Eh? Esa es la oficina del señor Álvarez, ¿ah? ¿Eh? La oficina del señor Álvarez. Una pantalla de cine tiene este. ¿Qué? Puta madre, weón. Puta, Katia. Ah. No, Katia no puede ser. Se fue Katia Palma. Oye, pelado con chatumare, no sé si te das cuenta de que influyes bastante en los niños. Ellos confían en que seguirás en el gran chef. No. Puta, eso es cierto, weón. Puta, me mandan mensajes niños, weón, audios. Puta, hay videos, weón, de niños, niñas celebrando. O sea, yo no voy a decir nada, puta madre, no puedo hacer nada, en serio. Yo le agradezco a los niños, a las niñas. Gabriel Hernández, sí, tienes razón. Le doy muchas gracias a los niños, a las niñas. No sé si
no sé, y ahora más con Franz, que ha hecho este cómic. O sea, los niños me van a... Yo no sé si me estás haciendo un daño, en serio. Puta madre, o sea, los niños me van a ver a mí como superhéroe y como que puedo salvar el mundo, güey. O sea... Espera. Puta, se fue Katia. Puta madre. Un beso, Katia. Sabes que te quiero mucho, la pasé muy bien, de verdad. La pasé muy, muy bien, puta. Esos refrigerios, esos break. Puta madre. Katia era favorita. O sea, ¿el jurado ha llorado o no? No. ¿No ha llorado el jurado? ¿Por qué lloraría el jurado? Nadie llora en la televisión. ¿No ha llorado el jurado? No. Puta, pero si Katia... Es que se vacila, Mari. No, weón. Mira, Macía. Mira, aquí viene alguien cojeando por ahí, ¿no? No. ¿Dónde es así? Es que se vacila, Nelly. Bueno. No, Katia sí. La verdad que Katia. Katia, te mando un beso, Katia. De verdad. Estabas entre mis favoritas. Mis favoritas siempre fueron Katia, Mónica y Laura Espolla. Mis favoritas. Puta, cocinan como los dioses, porque ahí entre nosotros probábamos la sazón y puta, lo de Katy era espectacular. Laura y Mónica ha tenido un programa de cocina también. O sea, a ver, Wilder Barrueta, Mr. P, saludos para mi hijo Aarón Barrueta, que te sigue siempre. Saludos, un abrazo para Aarón Barrueta. Gracias, Aarón, de verdad. Gracias a todos los niños y niñas, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, en serio. Los quiero mucho, les agradezco mucho, las muestras de afecto, de cariño, los audios, los videos que me mandan, los dibujos. De verdad, muchísimas gracias. No voy a parar hasta hacer un programa para niños. En serio. No voy a parar hasta hacer un programa para niños. No sé si va a ser lo último que haga, pero lo voy a hacer. En serio, les digo. Les mando un abrazo a todos. Un beso para quien corresponda. Nos estamos encontrando minutos después. A ver, Mister, eres un ejemplo para los niños de lo que no se debe hacer en la cocina, dice. Sí, probablemente. José Escobar. Les mando un abrazo y un beso a todos. Minutos después de la 10 de la noche, estamos con A Presión Radio y seguramente la noticia a cargo de Mauricio Loré de Mola, que ha hecho toda la investigación de lo que va a ser la presencia de Mauricio Larriera como nuevo técnico de Alianza Lima. Les mando un abrazo, un beso para todos. Chau, chau.